voy a hacer la pregunta, que es lo típico, que lo habréis contestado mil veces. Las paellas, ¿cómo surge? ¿Cuántos años lleva? Un poco para conoceros un poco. Las paellas es el nombre de la sierra esta. Ajá. Que coincide con la propiedad de la finca. O sea, la espadella es una flor. Vale. Es un gladiolo salvaje que se criaba en estas sierras. Y esta sierra que tenemos aquí a la derecha se llama Sierra de la Espadella. Esto es una finca de caza exclusivamente, además de que hay también un aprovechamiento ganadero. ¿Cazadores desde la cuna? Sí, yo empecé a cazar con 9 años y hasta hoy. O sea, que tengo ya más de 40 años de actividad. Con esto de las cabras empezamos hace 30 años y desde entonces pues hemos estado vinculados al mundo de la caza de la cabra hispánica. Cámaras en la vida tirando, no, escucha, yo la esta cámara es la cámara ya, pero, este es como un bolso, este es un bolso. Pero es otro objetivo más, no, tres objetivos mirando, no, pues eso sí, fallas, hostia, tres planos distintos, ponerlo en la pantalla, la, así, la que te espera, estás acostumbrado ya, hombre, joder, no, sí, yo a fallar y que me graben así, o sea que más me da, lo que pasa que van a ser tres ángulos diferentes de fallo. Venga, Romo, vamos. Que nada, estamos aquí con los hermanos Aroz. Vamos a cazar un macho montés. Bueno, va a cazarlo Juanjo. Y nada, nos movemos porque nos tenemos que ir ya. Que se nos pone la luz. Primer día de caza. Venimos con el jefe. Nunca hemos cazado con el gran patrón, que se llama José Luis. Jefe, o sea, José Luis padre. O sea, y creo que venimos a un sitio a cazar un bicho muy grande. No lo sé. Por lo menos uno que sea el típico de BCIT, haciendo así un avión. A ver si hay suerte. ¿En el viso de arriba? No, ¿En el bolón ese? En, ese, ¿hay un en bolón? Esas piedras que hay unos cantos. Sí, un bolón grande. Ahí están acostados. Hay uno que es un poco así avioncillo, pero no es muy grande. ¿Lo veis? Están... Se le ven los cuernos. Este no se entera ni dónde están. Si no es por mí, no sabe ni dónde están. Pues me han dicho que el Ducay le dejas en el campo solo y se pierde. Bueno. Y Ramón intentando conseguir... Ramón, ¿qué tal vas? ¿Has conseguido algún plano? Que ya estoy viendo el macho. Mira qué bonito el macho ahora. ¿Estás viendo? Sí. Yo estoy viendo cómo están subiendo un pedregal que fliparías. O sea, eso no lo subimos nosotros. Grupo de machos que hemos visto rápido, a ver si podemos tirarlo, nos estamos moviendo muy rápido. Thank you.
Ya que... Ahora. El último. Espera que detrás. Ahora. La has hecho alto. Como le has hecho. Yo creo que va el dado, último, ¿eh? Yo creo que lo ha cruzado. La ha dado, ¿eh? La ha dado, ¿eh? Espera que está dentro del bosque. Es el que se ha quedado, ¿no? Saldrán por delante. Hay uno que está bajando. Están está bajando. Sí, sí, va el último. Va por dentro del bosque. ¿Siguen andando por dentro del bosque? Ellos tranquilo que te saldrán. Para mí que lo ha cruzado. Ha sonado a carne. Creo que esto... Se han quedado ahí, metidas en... Este polvo, ¿eh? Sí, lo podemos ver. Tú sí, lo has grabado, yo lo he grabado. ¿Seguro que lo has grabado? Sí, sí. Era polvo. Muy rápido. Yo también lo he grabado. Él se está esperando el compañero. Entre se ha quedado metido en el monte. Tres a ver. O sea, no, ahí todavía estamos hablando. Se quedan, cuando se quedan juntos, sí. Se ha quedado uno detrás de otro. Espera que detrás. Ahora. Va, va, va. La ha tirado, la ha dado aquí. No, la ha pegado en el pecho. La ha pegado aquí. Sí, sí, sí. La habrás pasado, además. Estás subiste y no has visto. A última hora, después de que ayer estuvimos todo el día pateando porque no encontrábamos el macho que él quería, le tira a última hora corriendo y no le hemos encontrado. La ha dado. Ahora vamos a ver si la encontramos. Tiro bajo. Aquí se van las patas. Es que si le metes, si le pegas, se queda tieso. Pero y aquí raro, habría sangre a saco. Uno, dos. Las prisas, que íbamos con muchas prisas y pues así es la caza, que no siempre se puede culminar. Pero bueno, lo hemos intentado. Por aquí han pasado, hemos visto el vídeo de la grabación y hemos ido al lugar del lance. Desafortunadamente pues no hemos encontrado sangre, pensábamos que sí porque ha sido súper extraño, ha subido uno, otros dos han bajado, otro tercero no aparecía en cámara, entonces vamos, a priori pensábamos que sí, que tal, pero una vez ya llegas al lance y no te encuentras rastros, pues bueno, no siempre se puede conseguir, habrá que volver a intentarlo. Pero mirad, por dónde han pasado, cómo se ve claramente. Además ya de macho grande, como hemos podido ver en las imágenes, la pedazo de huella que tiene. Estaba con las puntas un poco rotas, al estar las puntas rotas... Es que el niño quiere un avión, o sea, uno que haga así. Ya se te irán quitando, pero no, sí, yo. Buenos días por la mañana. Aquí estamos, en la finca de la Espadella, con los Garoz. Young Wild Hunters. Nada, volvemos a la carga otra vez, como esta vez acompañado con los dos hermanos. Y bueno, venimos a las cabras. Venimos, ya ha pasado el celo, pero bueno, los machos. Están algunos en las cabradas, hay algunos que están en los grupos ya de machos sueltos y la idea es cazar uno muy grande, que lo va a cazar Juanjo. Y bueno, el sitio es espectacular, está empezando a amanecer, hemos salido muy prontito para intentar pues, llegar antes a que empiecen ellos a subirse a solearse y nos están esperando. Así que venga, nos vamos. Cuando sea, ocurre que
campo este y de repente aparece Ramón con un teleobjetivo en plan así y lo pone así. Aquí el Lucay que me está dando clases de fotografía. Vamos a ponernos ahora a retecharlos y a ver si tiene Juanjo suerte. Mirando como hacia abajo, digo, bueno, pues, y de repente he visto cómo se levantaba así y he dicho, tío, ay, y ya vosotros en plan, ¿dónde? Y yo, pero que no lo vais a ver si yo estoy más alto que vosotros. Y ya ha tirado para arriba. Es bonito, ¿no? El tercero de Beceite. Cuando corre de espalda, mira, cuando corre de espalda. Y la verdad que este, en esta zona de las padellas, Cher y demás, son ásperos y duros estos animales. Es como el que cazaste, Juanjo, en... Pero si es una barbaridad. Hace 3 años aquí se ve bien. ¿Sí? Guau, es que qué tiro, ¿eh? No, pero no era abierto.
El segundo, este es el segundo. Ese tres tiros. Yo creo que también tienen los tres tiros. Yo creo que también la ha pegado por... El segundo es de tripa. Tienen los tres tiros, vamos a poder. Es en pantalla. ¿No ves que iba andando? Iba andando y yo no tengo costumbre de correr la mano mucho. Yo estoy pago con el primer tiro. Lo has tirado desde aquí hasta ahí y corriendo, ¿no? ¿Qué tendrás ahí? ¿200 metros? Sí. 200 justo. Con el trabajo terminado, aquí con los hermanos Garoz, con Juanjo y con Ramón, que nos ha costado, al final... Nos ha costado última hora. A última hora, como siempre. Yo siempre voy... Siempre a última hora, siempre es el mismo. Pero, bueno, aquí lo tenemos, un macho precioso, de unos 10 años más o menos, sí, hemos dicho. Y, pues, lo sufrido y el trabajo bien hecho está recompensado. Sí, sí, y aparte en un segundo ha saltado, tal... Los tiros te han gustado, ¿no? Claro, a mí yo no tengo nada que decir frente al tirador. ¿Y los de ayer? Los de ayer estaba nervioso. No, fue por el Dicen viento. Que estaba nervioso. No, que fue por el viento. Ah, que fue por el viento. Viento y luego tres cámaras. Creo que hay ese factor. Mucha presión. Tres cámaras. También mirando. Tres cámaras, mucha presión. Pero bueno, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a quitarle la piel porque queremos hacer una escultura para crear un modelo de una cabra de Beceite de este tamaño, de un animal medio. Medio grande. Sí, y queremos hacer, vamos a tomar medidas, vamos a estudiarle la anatomía de la cabra de Beceite para crear una escultura, de ahí sacar una matriz para poder inyectar un modelo de espuma expansiva para montar la piel. Y en esta ocasión, bueno, pues ya veremos, vamos a hacer la escultura y la matriz y ya veremos si hacemos un pedestal o un pecho, sí. O un... Bueno, ya... Ahí ya es tú. Y gracias a 20... Porque este es el cazador. Este es el cazador. Estamos aquí, este es el que tira, este es el que caza, este es el que graba y yo es el que porteo. O sea, el que me toca llevar el animal ahora en la mochila. Siempre te pasa lo mismo. Idea, ¿cuándo voy a tirar yo? Gracias a José Luis Palomíes. La espadilla. Bueno, la espadilla es una pasada. Siempre venimos a la espadilla y cuando llevamos viniendo 10 años es por algo. Es que no hay que se pueda explicar más. No falla. El sitio bonito, los bichos bonitos, la compañía muy buena. Mejorable. Pues que se puede pedir más. Sí. Y pues, muchos animales, siempre. Sí. Y lo tenéis, o sea, y ya aquí hay en la zona de Teruel y Beceite hay mucha sarna. Aquí no tenéis nada, nada. Es absoluto, es impresionante cómo lo tenéis de cuidado. Trabajado y cuidado. Bueno, vamos a ir. Vamos a la obra. Ignacio, ¿qué es lo que dices? Coger una piedra de aquí para hacer un molde. Hacer el molde real. Buena screen. ¿Por qué no? Y vas a llevar tú la piedra. Déjalo. Estamos muy lejos. Estamos lejos. Si ya bastante tienes. Bastante llevas. Yo anda. Llevo. Que bastante llevas. Anda, tira. Mira. Parece una lagartijilla el tío. ¿Quién ha ganado, Juanjo? ¿El viejito es el primero? Que no mienta porque lo tengo grabado en cámara. Oye, ¿me dejas tu mochila, por favor? ¿Qué coño has hecho, Ramón? Has metido una mierda. ¿Una? No. Y este tío, y no paraba de andar. Qué chaval eres, tío. Claro. Qué chaval eres. ¿Hay alguna más? Y ponerse para grabar arriba. ¿Cuántas les hemos metido? ¿Hay alguna más? Está chiquitito. Se dice, se viene llorado de casa. En
Después de cazar la cabra hispánica en Beceite, estuvimos tomando medidas de lo que es el cuerpo para poder hacer una escultura de un pecho de cabra hispánica de Beceite, que son algo más pequeñas que las de Gredos, por ejemplo. El proceso ha sido modelar lo que es el pecho de la cabra hispánica en materiales como poliespán, espuma de poliuretano y plastilina. Y una vez que hemos tenido hecho la escultura, lo que hemos hecho es, con resina de poliéster y fibra de vidrio, hacer una matriz o un negativo de esa escultura principal. Aquí está ya preparada la matriz para poder inyectar esta cabra hispánica en espuma de poliuretano. Bueno, pues aquí estamos echando la mezcla de poliuretano, que consiste en poliol e isocianato, y los gramos que pida cada molde. En este caso serían 1100 gramos, más o menos, del poliol y 1100 del isocianato. Mezclamos el poliol y el isocianato. Siento privilegiado de tener el trabajo que tengo, porque es una simbiosis entre la taxidermia y la caza, porque me siento cazador. Es una suerte poder ir a cazar, en este caso, la cabra hispánica, porque veo los movimientos de ella, veo la fisionomía de la cara, veo toda su musculatura, y a la hora de transmitir eso y plasmarlo en una escultura, para poder hacer la taxidermia, es lo mejor que nos puede pasar a tanto a mi hermano como a mí, que lo hemos mamado desde pequeños. El proceso fue para nosotros sencillo, porque llevamos desde muy pequeños trabajando en este tema, y fue modelar el busto de la cabra hispánica. Lo modelamos con corcho blanco, con polietileno, con poliuretanos, con plastilina, y una vez ya modelado perfectamente, lo que se hizo fue un molde de poliéster, que sirve como negativo, y de ahí se sacó una reproducción en poliuretano para poder naturalizar, montar la piel en ese molde y poder naturalizarla y plasmar lo que vimos en esa cacería. Para poder naturalizarla. Y ya está. Bueno, pues ahora cortas y luego empalmas, pones una fondo negro y luego otra vez. Vale. ¿Ya lo has dado o no? Sí, claro. Ah, o sea, ¿me estás grabando todo esto? Joder. Luego lo vas a poner al final.